tiempo cada vez es menos y como los relojes de arena, pocos granitos quedan. El Congreso Nacional tiene en sus manos y voluntad las reformas hacia el proceso para los próximos perfiles en magistraturas al Poder Judicial, reformas que no pudieron ser estructurales. Se trata de que los miembros de la Junta Nominadora no propongan sus candidatos, que sean autopropuestos, que sean más de 45 los candidatos que salgan o que lleguen al Congreso Nacional. Los cambios no son tan radicales como uno esperara, porque cambios radicales deberían ser a través de una reforma constitucional. No obstante, todos los requisitos, trabas y peros han sido históricamente elementos que hacen que los profesionales del derecho no se propongan, además de intereses políticos que han centralizado el proceso. Abogados y notarios a nivel nacional de todos los partidos políticos que pueden venir y contribuir. El mensaje más bien de tantas trabas y requisitos, más bien de motivación para que participen en un proceso que sea transparente, con criterios claros. Y sobre todo en igualdad de condiciones. Hay quienes son optimistas y aseguran que al menos el proyecto presentado por la Secretaría de Transparencia será aprobado, y aunque no es la solución, es un avance. Aunque no es lo adecuado que sea en un tiempo tan cercano, creo que todavía hay algún tiempo que se puede utilizar para eso, y de tal manera pues que el funcionamiento de la Junta Nominadora sea mucho más adecuado a los intereses del país. Sin embargo, hay otros que son más realistas y su crítica es más profunda y orientada al sistema judicial que a los magistrados, dando paso a que no solo con una reforma se cambiará la deuda de dicho poder. No soy de las personas que creo que una ley puede venir a cambiar un sistema que ya está establecido en nuestro país. Yo creo que eso es que se necesita un ingrediente mucho más, se necesita de personas comprometidas. Pese a que fueron tres proyectos los presentados en el Congreso Nacional orientados a reformar o buscar optimizar y transparentar el proceso de la selección o propuesta de los próximos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, sería solo el presentado por la Secretaría de Transparencia que se tome en consideración. Pese a que algunos sectores manifiestan que existe voluntad y tiempo para realizar dichas reformas, estas no son una realidad aún. Con imágenes de Walter Pérez, les informó Pablo Martínez. Buen día, ya estamos aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón, listos para nuestro tema. Obviamente la elección de la Corte está en contra del reloj. Es fácil, como dicen las matemáticas, son exactas. El 31 de julio, el presidente del Congreso Nacional tiene que convocar a la Junta Nominadora. Ya no hay tiempo para hacer reformas. Tienen solamente esta semana. No sé si son estas propuestas cortinas de humo, pero la verdad es que al final son los partidos políticos los que van a decidir. Y el sartén por el mango lo tiene el Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional. Si ellos se juntan, quedan por fuera el resto. Así de sencillo. Dos escenarios. 8 libre, 4 Partido Nacional, 3 Partido Liberal. Y el otro escenario, 8 Partido Libre y 7 Partido Nacional. Y aunque no nos guste y que quieran revestirnos y meternos en la cabeza de que no son, que no hay intereses políticos, sí hay intereses políticos, porque los votos los tienen los partidos políticos. Por lo tanto, tienen que hacer cabildeos. Se ha cuestionado mucho el hecho de que ni siquiera ha iniciado el proceso y ya se habla de quién va a ser la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Eso sí, yo creo que también es una falta de respeto a toda la institucionalidad. Hay que entrar en el proceso. Pues justamente para hablar de este tema tenemos al licenciado Luis León. Él es director del Instituto Holandés para la Democracia. Ellos han estado dando seguimiento, dando acompañamiento a todas las partes políticas del país en el sentido de restaurar un poco. Después de estos 12 años de administración del Partido Nacional, obviamente la democracia quedó muy debilitada. Esta reelección, la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, afectó toda la institucionalidad, porque prácticamente se convirtió en una dictadura. Tuvo control de la Corte, tuvo control del poder legislativo y tuvo control del poder ejecutivo, obviamente. Licenciado, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Ustedes como sociedad civil están siguiendo sigilosamente paso a paso lo que está sucediendo, cómo se está moviendo toda esta estructura, que eso es parte. Yo creo que ahora tal vez nos damos cuenta, pero estas negociaciones siempre han existido.
Sí, bueno, muy buenos días, licenciada Calderón, un gusto estar aquí. Un saludo al pueblo hondureño y a los televidentes de BTV. Mire, yo creo que es importante iniciar trazando una ruta clara alrededor de lo que nosotros llamamos democracia. La democracia, lastimosamente, que ha sido manipulada, la democracia que ha sido mal conceptualizada, la democracia que ha sido una herramienta para control y lucha política, realmente es la igualdad de todos y todas, donde debe imperar el dominio de la ley, donde debe imperar una institucionalidad capaz de dar respuesta al pueblo hondureño, donde deben imperar los intereses colectivos más allá de los intereses personales. Y es ahí donde nosotros hemos estado trabajando desde el año 2012 en Honduras, un poco tratando de apoyar el fortalecimiento del sistema democrático. Y bueno, parte de lo que conlleva el sistema democrático per se es un sistema de justicia que debe funcionar. Y es ahí donde nosotros hemos estado dando un seguimiento en este momento postelectoral al funcionamiento de los actores políticos y ahora su relación de frente a esta elección de la Corte Suprema de Justicia, que definitivamente será una elección bastante atípica, que será una elección bastante compleja y sobre todo que sugerirá unos retos importantes para Honduras. ¿Y aquí es atípica por la composición política que decidió el pueblo, esperemos que haya decidido el pueblo hondureño también, ¿verdad? Como después, 8 años después nos van a decir que lo que hicieron. Pero en estos momentos actuales ningún partido tiene mayoría absoluta, ni mayoría simple, ni mayoría calificada. Entonces esto hace que los movimientos sean atípicos. Mire, después del golpe de Estado en Honduras, la composición política empezó a tener cambios estructurales importantes. Recordemos que en los últimos 35 o 30 años antes de eso, en Honduras lo que teníamos era un bipartidismo, que pese a que internacionalmente se reconocía Honduras como un país abierto democráticamente y que todos los partidos que querían participar se inscribían, en Honduras solo ganaban 2, liberales o nacionalistas. Y eso generaba, licenciada, que al final las negociaciones fueran más fáciles, porque había un acuerdo común entre nacionalistas y liberales, y vea que hasta el golpe de Estado los gobiernos eran un liberal o un nacionalista, un liberal o un nacionalista. Entonces había cierto nivel de armonía partidaria. Con el golpe de Estado se rompe el orden constitucional, aparecen nuevos partidos en su momento, como fue Libertad y Refundación, resultado del acuerdo de Cartagena, aparece el Partido Anticorrupción de Salvador Nasralla, aparece la Alianza Patriótica Hondureña, partidos que empezaron a tener un rol político superior al que los partidos comunes, tradicionales, emergentes no tenían. Y es ahí donde empezamos a ver un Congreso que ya no era ni nacionalista ni liberal, sino que ya habían bancadas de Libertad y Refundación, ya habían bancadas del PAC. Y hoy, como usted muy bien lo menciona, esperamos que haya sido el pueblo hondureño que haya electo, tenemos un Congreso donde no hay ni mayoría simple ni mayoría calificada. Sí hay una bancada mayoritaria, que es la de Libertad y Refundación, pero es mayoritaria solamente por 6 diputados por encima de la nacionalista. Entonces, eso obliga a que haya o que deba haber un diálogo, que deba haber un consenso y que deban haber negociaciones políticas. Y esto es importante que el pueblo hondureño lo entienda. En los espacios políticos se dan negociaciones políticas en el marco de diálogos. Y estos diálogos deben ir orientados, y es la esperanza que tenemos como hondureños, alrededor de las grandes necesidades que tiene Honduras. Lastimosamente, el Congreso Nacional en la última década se volvió, más allá de un espacio de cabildeos, de tomas de decisiones a favor del pueblo hondureño, de espacios donde los intereses de Honduras se pusiesen por delante, se volvió en un lugar de activismo político. Y ahora ya no votamos por diputados, sino que lo que tenemos son activistas de partidos que defienden los intereses de su partido. Y eso nos está causando ahora mismo la discrepancia que tenemos en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como lo que hemos visto en estos 6 meses de gobierno del presidente Luis Redondo dentro del Congreso Nacional, donde no hay acuerdos, no hay consensos, y hoy, a pocos días de que se haga la convocatoria a la Junta Nominadora, parece que esta ley empieza a tambalearse, esta nueva ley, y que se pone en duda la posibilidad de que exista realmente un cambio en la normativa de elección.
Sí, y aquí viene realmente, todos sabemos que el presidente del Congreso, pues, por naturaleza tiene que ser una persona con liderazgo, conciliador, y no lo hemos visto. Hemos visto mucha fricción, pocos acuerdos importantes para el país. En unas cosas sí están apoyando las otras fuerzas políticas, pero ha tenido, y hay que decirlo también, ¿verdad?, está el fantasma de Manuel Zelaya Rosales, que a muchas personas no les cae bien, pero al final es un hábil negociador y es de los pocos que han quedado en el país, y esto ha logrado mantener esta ecuación, ¿verdad? Pero ese, por ejemplo, ese rompimiento ya de la alianza de oposición con Salvador Nasralla, esto y también viene a cambiar un poquito el panorama, y justamente se está dando el forceo. Salvador quiere imponer sus candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Libre quiere poner los suyos, el Partido Liberal quiere poner los suyos, el Partido Nacional quiere poner los suyos. Mire, yo creo que primero hay que ser honestos con el pueblo hondureño. Ajá. La elección es una elección política. Es una elección de segundo grado que obliga a que sean políticos los que escojan a las personas que impartirán justicia los siguientes 7 años. Evitar o negar que esto se va a dar alrededor de una negociación política es ser deshonesto con el pueblo hondureño, porque evidentemente se juegan intereses políticos. Entonces creo que eso es lo primero. Hay que tener claro de que los partidos políticos que están representados en el Congreso Nacional de la República van a buscar representantes que les permita tener garantías políticas. Pero nuestra postura ha sido, si hay esa negociación política, que espero que sea negociación y no imposición, claro, necesitamos un presidente del Congreso Nacional capaz de entablar diálogos a todos los niveles políticos, llegar a acuerdos y empujar decisiones colectivas. El presidente Luis Redondo es una persona que nosotros calificamos incluso antes de su elección como potable por su lucha histórica anticorrupción, por sus posicionamientos a favor del país. Me parece que es una persona bastante adecuada para mantener la presidencia del Congreso Nacional desde su elección. Sin embargo, se requiere ese liderazgo del que usted habla. Entonces, si no hay ese liderazgo, esos acuerdos políticos para la elección de los magistrados se va a poner en duda, se va a poner en dificultad y nos va a poder llevar a un estadio donde pensemos de que puede haber una crisis porque no haya un acuerdo político. Entonces, eso es lo primero, entender que el acuerdo político es sine qua non y que va a haber una negociación política porque es una elección política. Pero lo segundo, dentro de nuestra postura, ha sido que pese a que haya una negociación política, que serán 8-4-3, serán 8-7, serán 8-5-2, no sé, la distribución que se hagan, sean personas capaces. Y eso yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Porque en realidad es lo que necesitamos. Mire, la deuda, yo lo planteaba ayer justamente, la deuda que el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, ahorita deja al pueblo hondureño, porque no es a los diputados, es al pueblo hondureño, es grave. Es 90% de impunidad. Yo no voy a hablar de mora, yo voy a hablar de impunidad. Impunidad y mora, porque mire, al final justicia tardía no es justicia. Y hay, por ejemplo, para citar un caso, el 45% de los privados de libertad en Honduras están en prisión preventiva, o sea, todavía no tienen una resolución judicial que los declara o culpables o inocentes. A ver, nosotros debemos aspirar a un sistema judicial que realmente logre darle al pueblo hondureño respuesta. Mire, la mora judicial en Honduras es tan grande que todavía hay gente que está siendo procesada bajo el primer código penal porque no se han evacuado esos casos. Entonces, creo yo, licenciada, que parte del reto es que esos 15 magistrados, sean los números que sean de cada partido, sean personas que primero tengan un interés de reestructurar el sistema de justicia y no solo el interés político del que hablaba de ir a defender los intereses de su partido y sus líderes. Que eso es evidente, que eso pasa, eso se va a dar y se debe dar. Pero, a ver, dentro del sistema de justicia hondureño no solo se encuentran licenciados los magistrados, hay jueces, hay defensores, hay toda una estructura de tribunales, ya sea de letras, de sentencia, salas, que requieren decisiones de cómo evolucionar. Le voy a dar un caso. Ajá. Aquí vino la Unión Europea con miles de millones de euros
con un proyecto... Eurojusticia, creo que exacto, sí. Un proyecto llamado Eurojusticia, que era para modernizar y reformar todo el sistema de justicia. ¿Qué pasó con eso? No, no logró la Unión Europea implementar ese proyecto. ¿Que ejecutaran ese proyecto? Porque la actual Corte Suprema de Justicia no movió. Porque no hay interés de cambiar el sistema de justicia. Y entonces la Unión Europea, lastimosamente para nosotros los hondureños, tuvo que retirar su fondo y decir el proyecto no funciona. Y yo creo que la nueva Corte, licenciado Luis León, cuando a uno lo nombran, uno le dice, mira, usted va a recibir bajo estas condiciones. Necesitamos ponerle metas a la Corte Suprema de Justicia. Y hacerles una evaluación periódica. No rendir un informe. Un informe que todo mundo se duerme. Esos informes que van a presentar los presidentes de los poderes al Congreso Nacional, eso no es informe, es monólogo. De acuerdo. Entonces yo creo que tenemos que establecer metas. Mecanismos de evaluación. Evaluación. Sí. Decirle, mire, usted en tantos años va a tener que hacer esto. Porque en realidad el problema es que ahí tenemos magistrados, y discúlpenme, que se pasan durmiendo. Magistrados que ni saben lo que firman, porque son los asistentes de ellos los que están haciendo las sentencias y las resoluciones. Sí, eso es. Y esa es una realidad. Eso así es, sí. Pero digamos, es ahí donde la propuesta de esta nueva ley debería aportar. Yo tuve la oportunidad de ser observador del proceso de elección en 2015. Y una de las cosas que nosotros evaluábamos del mecanismo era la matriz de evaluación. Uh-huh. Una matriz de evaluación súper genérica, que dejaba a la subjetividad la evaluación, y eso permite también que los políticos filtren a quien quieren, porque al final la evaluación va dirigida a Emma Calderón para que Emma Calderón la pase. Entonces, claro, no garantiza idoneidad. Y una de las cosas que creo que esta ley que se ha promovido desde la presidencia de la República, y me parece oportuno por parte de la presidente Castro y del ministro Edmundo Orellana. Parece que esa es la más... ponderada, podemos decir, la más equilibrada. Aunque hay una de la diputada Fátima Mena y otra del diputado Russell Tomé que tienen bastante coherencia o son bastante similares, sin embargo, esas también incluyen elección de funcionarios de alto nivel, no solamente los magistrados. A mí me parece que es oportuno. Primero porque el mecanismo original, Emma, no es que era malo. Es que lo manosearon y lo hicieron malo. Lo manosearon, lo politizaron y lo arruinaron. La evaluación que hicieron, y me van a perdonar los magistrados que están, fue una farsa. No, claro. Fue una farsa, y al final nos dimos cuenta que había sido manipulada. Miren, los militares haciendo una evaluación psicométrica, una evaluación, o sea, discúlpenme, pero yo creo que hay cosas que no debieron haber sido. Y tuvimos recién electa una magistrada de la Corte Suprema de Justicia con un medio de comunicación, dice, yo no sé cuántos artículos tiene la Constitución. Ahí salió con 100% en la evaluación. Exacto, entonces... Entonces uno dice... O sea, ¿qué se evaluó? Entonces, para que el televidente entienda cómo era el mecanismo, habían organizaciones de sociedad civil, academia, empresa privada, que proponían un listado de candidatos. Entonces, supongamos, el Colegio de Abogados recogía un listado de 20 candidatos del Colegio de Abogados, el COE presentaba los suyos, la sociedad civil otros, por ahí se colaron las iglesias dentro de la sociedad civil y las iglesias proponían. Ese listado llegaba a una junta nominadora, que es este problema de discusión en este momento, que ha sido una evaluación a tres niveles. Pruebas de confianza, que está probado que las pruebas de confianza no son vinculantes. Para mí es algo que se debe suprimir. Segundo, evaluación curricular. Y tercero, audiencias públicas. Entonces la matriz era muy simple y permitía que yo, Luis León, miembro de la Junta Nominadora, decía, a mí me parece que Emma Calderón es apta, 30. Porque yo creía que era apta, no porque ella mostraba sus capacidades. Claro, la manipulación política venía desde las organizaciones porque se necesita un compadrazgo político. Entonces, por decir algo, las centrales obreras ya proponían alguno, y no es que así fue, no me vayan a condenar, pero tal vez, o cualquier otro proponente, proponía porque el partido político decía, poneme a Juan, María y Pedro en la lista porque estos van a ser magistrados. Cuando llegaban a la junta nominadora, la evaluación era subjetiva para que Juan, María y Pedro pasaran porque los políticos habían dicho que era Pedro, María y Juan. Y mire qué interesante, la ley define que a más tardar el 25 de enero debe estar el listado de al menos 45 en el Congreso Nacional, que son tres listas de 15. Sí. Y entre ellos se escogen. Ellos son...
solo tienen al 28 máximo para elegir a los magistrados. Y comúnmente una vez llegada la lista, ese mismo día en 2 horas eligen a los magistrados. Porque desde la proposición ya se sabía quiénes iban a ser. La verdad que ya venía, ya se amarra. Y esto, bueno, ahora esperemos que las cosas cambien, porque yo creo que lo que pretendemos los hondureños es que se nombre una Corte Suprema de Justicia que imparta justicia, pero justicia social, ¿verdad? Justicia equilibrada, no manoseada. No, por ejemplo, lo que ocurrió con este Pandoro. Imagínese usted, este hombre lo presentaron primero como testigo protegido. El presidente de la Corte y el fiscal general rechazaron que fuera testigo protegido y lo presentaron como imputado, por ese pleito que tienen con Uferco y con el fiscal general, porque esa es otra realidad que existe. Este hombre, pues, entró como imputado, salió, no me acuerdo ya si salió condenado o no, se escapó de la custodia del Estado. Estaba bajo custodia policial y fue, como decimos, de esa autofugada. ¿Y cuántas se dieron a qué hora salió? Exactamente. Ahora aparece en El Salvador que había tramitado un asilo político en España. Y ni me extraña que los mismos le han ayudado con esta gestión. Pero miren, no solo... O sea, pero es vergonzoso, sí. Es vergonzoso. Y más ridículo hace la policía. Diciendo que lo van a extraditar y después tienen, no, porque tiene asilo político. Entonces, yo creo que, siento que es vergonzoso, es ofensivo para el país. Y mire, ni el Ministerio Público, ni la Corte Suprema de Justicia se pronuncia. Y los dos son responsables, y la Policía Nacional. Los tres instituciones son responsables de esta vergüenza. Pero fíjese que no solamente se trata de lucha contra la corrupción que en Honduras surge. Nos tienen sumidos en un país en miseria. Sino también en materia civil, en materia penal, en materia laboral, en materia familiar. O sea, hay toda una falta de respuesta al pueblo hondureño en materia de justicia, que es donde creemos que esta nueva elección debería perfilar sus esfuerzos. Insisto, es normal que el partido en el gobierno quiera nombrar magistrados que den respuesta a los intereses que el gobierno... Pero un punto importante, yo considero, y tenemos que ir a pausa, licenciado, y con su permiso y de los televidentes, pero yo creo que es importante exigir evaluaciones, exigir metas a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque el pueblo hondureño, yo como hondureña, necesito resultados. Usted como hondureño necesita resultados. Usted que me está viendo quiere resultados. Así que, con este tema regresamos al volver. Para la democracia. Estamos conversando sobre todo este proceso de negociación de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que un punto que coincidimos, y no sé si ustedes también televidentes, y si tenemos habilitado para mensajes el 3182-5600, deben de establecerse a esta nueva Corte, independientemente del proceso de elección que se dé, metas, objetivos, y hacer esas mediciones. Porque si vamos a nombrar por 7 años, por ejemplo, esta corte no avanzó prácticamente en nada. Se perdieron proyectos, ya vimos, usted mismo nos lo contaba. Todo el proyecto, miles de millones de Eurojusticia, que era un proyecto para modernizar todo el sistema, se suspendió, porque no se implementó. Simple y sencillamente no les interesa. Porque claro, con un sistema, por decir, digitalizado, un sistema sincronizado, un sistema expedito, hay menos posibilidades de un manoseo. No, y la infraestructura, la capacidad de los profesionales del sistema judicial, la capacidad y calidad de los procesos, ya sea en juzgados de letras, de familia o de sentencia, o cualquiera de los demás que hayan. Creo que por ahí...
por eso es importante, licenciada, que la Junta Nominadora pueda hacer un trabajo realmente de calidad. Primero, para que pueda filtrar en el listado a profesionales de alto nivel que realmente tengan el interés de mejorar el sistema de justicia. Y una vez que la negociación política escoja los 15, realmente haya un plan claro de cómo se va a reformar el sistema de justicia hondureño. Mire, la infraestructura del sistema de justicia es realmente deprimente, especialmente en el interior del país. Las condiciones en las que se atiende a la ciudadanía, donde la justicia no es gratuita, donde el servicio judicial no realmente garantiza el bienestar del pueblo hondureño. Entonces yo creo que al final debemos escoger una corte capaz, con intereses de cambio, y creo que esa propuesta suya de que sea una corte en la que podamos hacer evaluaciones y realmente medir su desempeño es fundamental. En Honduras tenemos la mala cultura de no evaluar a nuestras autoridades. Yo recuerdo que en el primer gobierno del presidente Juan Orlando Hernández se habló de la gestión por resultados a nivel de los ministros, y eso no funcionó porque no nos gustan los resultados, porque nos gusta la comodidad, la burocracia. Qué bonito tener esos grandes sueldos, tener chofer, tener carro, tener seguridad, utilizar el presupuesto para, de la institución para sus cuestiones personales. Esa es buena vida. Entonces, pero yo creo que es importante que tengamos, si queremos hacer cambios realmente, yo creo que tenemos que exigir resultados. Pero es justo ahí, mire, presidente de la República, todos los funcionarios de la estructura gubernamental, diputados, alcaldes, regidores, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todo el estamento judicial, fiscal, todo el estamento de la Fiscalía, todos los funcionarios públicos deben entender que es un servicio de país, o sea, que son electos o contratados para servir al pueblo hondureño y para solventar los problemas del pueblo hondureño. El problema es que la gente busca elecciones o la gente busca cargos públicos por beneficio propio. Y es por eso que Honduras ha invertido miles de millones de lempiras en sus instituciones y el pueblo ha pasado de ser un pueblo pobre a un pueblo en miseria, porque realmente el funcionamiento del funcionario público en Honduras no es bueno. Y es ahí donde creemos que si escogemos una buena Corte Suprema de Justicia, tal vez podamos tener un buen sistema de justicia. Sí, tenemos mensaje, dice, buenos días, hola Honduras, y al invitado. En primer lugar, la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia es más de lo mismo, porque anhela que no se elijan magistrados afines a partidos políticos, como pretende el partido Gobierno Libre, colocar 8 magistrados y los demás del Partido Liberal y Partido Nacional. Sin embargo, hay que ver algo. La actual Junta Directiva del Congreso Nacional no está legalizada porque fue impuesta a la brava. Ya se sabe el terrible incidente que se dio en el mes de enero. De repente, lo que va a pasar es lo mismo, que van a imponer a la fuerza, no importando atropellar y ensuciar el proceso de elección de los magistrados al Poder Judicial. Desde esa óptica veo una caótica elección. Aquí ni la sociedad civil ni ONGs van a tener voz y voto con este tipo de elección de esos que están al frente del poder. Y es otro escenario. Interesante. Y ella está planteando algo, porque esta elección también puede generar una crisis institucional. No, yo creo que si no hay un acuerdo, vamos a tener una crisis. Uh-huh. Yo creo que en el entendimiento del colectivo, y el televidente también lo demuestra, es que va a haber una distribución política y eso suena a más de lo mismo. Pero si el acuerdo político no se logra, la pregunta que todos nos hacemos entonces es ¿qué pasa? Si se cambia la nueva ley y se logra aprobar, lo único que usted está garantizando ahí es la autopropuesta y una junta nominadora más abierta para que evalúe de mejor calidad. Pero no está excluyendo el interés político ni la intervención política del proceso. Así que intervención política va a haber, presiones políticas van a haber. Pero si al final en el Congreso, con ese listado, no se ponen de acuerdo y la elección no llegara a proceder, cosa que sería desastroso y que debemos ni siquiera pensar que puede pasar, creo que ese es un escenario. Sí,
que se diga, ¿no? La corrupción y el narcotráfico que representa el Partido Nacional y el Partido Liberal no quieren una elección de la Corte, entonces vamos a movilizar al pueblo y lo vamos a hacer nosotros. Es un escenario. Pero yo creo que lo correcto que debemos hacer es esperar que estos políticos, que primero han sido electos por el pueblo hondureño, que no tienen mayorías dentro del Congreso Nacional, se pongan de acuerdo. Porque llevar a Honduras a una crisis prematura por una elección de segundo grado realmente sería catastrófico para mí. Así que deberíamos aspirar a ese acuerdo político, a ese trabajo del presidente del Congreso Nacional. Que yo creo que tiene tiempo. Yo creo que el presidente del Congreso Nacional en estos momentos tiene tiempo para normalizar y legalizar esa situación. Porque yo creo que también, si él tiene cuestionamientos de legalidad y se elige una nueva Corte Suprema de Justicia, o sea, después vamos a tener problemas. Mire, la Corte... Miren, no nos vayan a salir, ¿se acuerda con aquella reforma constitucional cuando se eliminaron los designados en tiempo de... antes de mandarse a la ley de Rosales, que se, Elvin Santos quedó como vicepresidente, y que después dijeron que no, que era ilegal, lo quitaron para que fuera candidato presidencial. Esas burlas, miren, no debe, también es bueno ver un poquito el pasado. Y nosotros como hondureños ya no debemos de permitir más debilitamiento de la institucionalidad, porque al final lo que estamos afectando realmente es la democracia. Y es que, mire, ese es el punto de partida. Que a 6 meses de iniciadas funciones las nuevas autoridades públicas se sigue hablando de legalidad o ilegalidad del presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso Nacional de la República, disculpe. Entonces aquí la preocupación es, si no hemos logrado definir si esta Junta Directiva del Congreso Nacional es legal o no, y en el caso de que quede abierto a considerar de que es ilegal, a futuro cualquier otro Congreso Nacional o cualquier resolución internacional puede echar para atrás todo lo que este Congreso haya hecho. Por eso la garantía de que el Congreso se considere legal es fundamental. Segundo, que si no se logra en el marco de la confianza institucional una elección, sino en el marco de las presiones políticas, Honduras no va a transitar hacia los grandes cambios. Necesitamos que del mismo Congreso Nacional, desde el mismo Poder Ejecutivo liderado por la Presidenta Castro, se empujen los cambios para Honduras. Pero esos cambios se van a dar sí y solo sí, licenciada. Hay acuerdos entre todos los sectores. Creo que los grandes vicios que hemos vivido en Honduras es que pequeños grupos han decidido por la población. Por eso es fundamental que ahora el pueblo hondureño forme parte de la toma de decisiones y que el pueblo hondureño tenga un canal para expresarse. Que existen los canales constitucionales, plebiscito, referéndum, pero deben haber otros canales adicionales para escuchar al pueblo hondureño. Porque si vamos a seguir desde los intereses políticos pensando en los intereses sociales, vamos a seguir teniendo luchas políticas, componendas políticas que no precisamente buscan el bienestar común. ¿Hay tiempo o no, licenciado, en estos momentos para regular toda esta situación? O sea, ¿hay tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene el Congreso Nacional, por ejemplo, para hacer esta reforma, si pretende hacerla de la Junta Nominadora? ¿Hay tiempo para hacer todos estos cambios? Mire, ¿o no? En teoría debe estar aprobada antes del 15. Esta semana. Este viernes 15. Este viernes debe el Congreso Nacional hacer la convocatoria a conformación de la Junta Nominadora y las organizaciones tienen un plazo determinado para presentar a sus postulantes. Lo que es importante que el pueblo hondureño entienda que el listado de los magistrados candidatos debe estar el 25 de enero en el Congreso Nacional de la República. Entonces, son 6 meses los que tienen para... Entonces hay 6 meses para conformarse, evaluar y proponer o enviar el listado. Y yo creo que el Congreso Nacional ha cometido el error de dejar que el tiempo lo ahogue. Una de las cosas que criticamos permanentemente de nuestros sectores fue que a última hora se aprobaban las cosas, que la ley electoral se aprobó el 27 de mayo, un día antes de la convocatoria de elecciones generales. Entonces creo que si seguimos cometiendo esos errores, vamos a seguir generando desconfianza en el pueblo hondureño, aunque la intención sea buena. Sí. Y yo ahí quiero ser franco, yo no dudo de la intención del presidente Luis Redondo.
Yo no dudo de la intención de la Presidente Castro. Yo no dudo la intención de Libertad y Refundación en que haya una ley que mejore la evaluación. Yo creo que eso es bueno, oportuno y hasta pero aplaudo. Pero hay que ser realistas también. Ellos no tienen los votos. Exacto. Entonces, si no creo que consiguen los consensos y estar diciendo, tenemos una ley, pero no se aprueba porque los poderes corruptos y del narcotráfico de Honduras no lo quieren aprobar, pero ellos tampoco han hecho el cabildeo para conseguirlo, es jugar a doble filo con la espada. Y esto les decía, mire, desde que nombraron este Congreso, desde que se instaló este Congreso, tiene que haber negociaciones, está fraccionado todo, nadie tiene mayoría absoluta. Tienen que haber estas negociaciones, como usted bien lo decía, licenciado. Y yo creo que es tiempo de que piensen en Honduras. Mire, la situación está bastante preocupante. Estamos viendo una crisis económica, una crisis social, y si vivimos los hondureños una crisis política, realmente no sé si vamos a aguantar. No, y lo otro es, ¿en qué está sumido el poder legislativo siendo el poder más importante del sistema democrático? Estamos sumidos en la legalidad o ilegalidad de la Junta Directiva. Estamos sumidos en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estamos sumidos en persecuciones políticas o liberaciones políticas de actos de corrupción. Entonces, todo lo que se ha dado de activar el AUFERCO como una unidad independiente, de generar una amnistía de presos políticos que benefició a señalados de corrupción. Entonces, si uno ve el calendario de cosas que se han discutido, ninguna impacta directamente en la vida del pueblo hondureño. O sea, el Congreso Nacional se ha estado desgastando en una lucha política partidaria, de intereses políticos partidarios, y hasta ahora no ha salido nada a favor del pueblo hondureño. Y eso es lo que a mí me preocupa un poco y que yo he dicho mucho. ¿En qué momento va a haber una agenda legislativa de los grandes temas que Honduras ocupa? Ahora mismo, imagínense, el alto precio de los combustibles se está utilizando como una bandera política para pelear dentro del Congreso Nacional intereses partidarios o señalamientos de partido a partido, en vez de sentarse todos los diputados y decir, óigame, ¿cómo ayudamos al pueblo hondureño que el combustible lo está ahogando, que el costo de la energía lo está ahogando? Se derogó la ley de empleo por hora y no se ha dado una alternativa para que la gente que perdió su empleo por hora tenga un empleo. Mire, estamos hablando de que son casi 900 mil jóvenes que no trabajan ni estudian en Honduras porque no tienen una oportunidad laboral. Y no es que también la gran panacea del empleo por hora era la solución pero ayudó. Pero va a ir mermando, porque mire, si bien es cierto la gran empresa, pero la pequeña empresa los necesitaba. Es que, mire, para trabajar fin de semana. Mire, por ejemplo, la industria turística. Pero los mayores empleadores en Honduras es la micro y pequeña empresa. De ahí la mediana, o sea, la gran empresa no es el mayor empleador. Exactamente, entonces deberían de focalizarse en eso. Mire, el tiempo se nos ha agotado, licenciado, bueno. Realmente tema muy agradable, muchísimas gracias por habernos acompañado, vamos a estar al pendiente nosotros a través de todos nuestros noticieros Impacto, aquí en BTV, de lo que está ocurriendo paso a paso en este proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Los esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana, aquí a través de Hola Honduras, aquí en BTV.